Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Yo hoy os traigo una lectura que ya lo habréis visto en el título, pero es la lectura de la Biblia de Dragon Ball. Estoy muy contenta de traerla porque, para mi modo de ver, es muy entretenida, muy amena, muy divertida y tiene muchas imágenes que os puedo ir enseñando. Voy a hacerlo aquí. Y me encanta este sonido, el de las páginas. Y mi cara, mi momento monger del día. Pero es que es... Este sonido de páginas es brutal. Me encanta. Bueno, pues voy a empezar con la lectura. Espero leer bien, más o menos, y que os guste. Si hay algún ruido de fondo, lo siento, pero es que mi vecina está por ahí haciendo de las suyas y hay como un zumbido de fondo que es algo así como su aire acondicionado. No tengo ni idea. Pero no soy yo, es ella. Me voy a saltar el índice, las fichas de personajes, porque todos los conocemos, los agradecimientos, también los salto, y el prólogo, porque lo he leído y no es nada relevante. Es que se enrolla el tal Lázaro Muñoz, lo siento Lázaro, voy a pasar de tu prólogo como de la mierda. Y no sé si saltarme la introducción y pasar al capítulo 1, pero no. La introducción sí que la voy a leer. Me parece al menos un poco más interesante que el prólogo. Así que allá voy. Bueno, antes de nada os enseño esta imagen. Me apasiona esta imagen. Y lo que dice en la imagen es: ninguna imagen representa el comienzo de la aventura como esta, y es verdad. Un viaje que empezó hace mucho tiempo, en un lugar que no está cerca ni lejos, una historia de héroes transmitida a través de los siglos, hasta hoy. Esta es nuestra historia, estos son nuestros héroes. Eslogan promocional de las Dragon Box Z, era como las anunciaban. Introducción. Dragon Ball, curioso título. Una infinidad de imágenes y sensaciones acuden a mi mente al escuchar esas palabras. Impaciencia por la llegada de mi momento favorito frente al televisor, juegos en el patio del colegio, imágenes de personajes, sus voces, sus ropas, etc. ¿Qué cantidad de connotaciones acarrea el solo hecho de mencionar ese título? ¿Solo a mí? ¿Quién, a día de hoy, no ha oído hablar de ella? Bueno, al fin y al cabo, no es más que una serie con bien 20 años de existencia que ha recorrido con éxito las televisiones de 5 continentes, que ha ofrecido años de entretenimiento con su manga y sus numerosos videojuegos, y que en la actualidad sigue siendo emitida y seguida con éxito en nuestras pantallas. ¿Quién podría haberse dado cuenta de su existencia, verdad? De las experiencias personales vividas por cada uno, dependerá siempre la cantidad y la naturaleza de las definiciones que puedan aparecer en nuestra cabeza cuando hablamos de Dragon Ball o de cualquier otra cosa. Para muchos, esta serie no significará más que unos dibujos animados que ponen en televisión, condensando en esa simple frase absolutamente todo lo que Dragon Ball representa para ellos. Para otros, como por ejemplo mi caso y el de muchos de vosotros, Dragon Ball significa tanto como para querer dedicarle meses de trabajo, la elaboración de este libro, años de disfrute y de emoción como fiel seguidor de su pase por televisión y por último, añoranza de momentos pasados que de alguna forma compartí con más, no, con todas esas cosas a mi alrededor. Entre ellas, esta serie, por supuesto. Y así podríamos dar con un sinfín de definiciones, tantas como fans existen alrededor del mundo. Dragon Ball nació, creció y sigue creciendo
Nadie sabe si llegará el día de su desaparición o de su olvido. Lo que sí sabemos con certeza es que ese día está lejos y que, en la actualidad, nos resulta imposible vislumbrarlo, aunque miremos al más distante de los horizontes. Lejos de eso, Dragon Ball goza de una salud envidiable. A pesar de lo ampliamente que ha sido explotada a lo largo de 2 décadas, aún tiene mucho que ofrecer, no solo a los que ya bien la conocemos desde su génesis, sino a aquellos que están por conocerla y que, al fin y al cabo, serán los que conserven nuestro legado como seguidores de esa serie. Porque si Dragon Ball es grande, lo es gracias a nosotros, sus incondicionales, que fuimos quienes la coronamos como reina de todas esas simbiosis que se producen, a veces entre un producto y su público. Y por eso la queremos. Por eso, por lo que Dragon Ball significó y sigue significando para muchos de nosotros, se publica este libro, para homenajear tanto a sus fans como a la obra en sí. Y en definitiva, a todas esas personas que hicieron que ese nombre, de ese nombre lo que es en la actualidad y que decidirán lo que seguirá siendo en el futuro. Habiendo contribuido así cada uno de nosotros en su extensa trayectoria. Y eso es lo que recorremos a lo largo de estos capítulos, la epopeya de, probablemente, el mayor mito del manga anime en todo el planeta. Por último, y antes de que empiece, permitidme deciros una cosa a aquellos que seáis nuevos en el universo que gira en torno a Dragon Ball. Habéis decidido interesaros por una de las obras más influyentes, emotivas y simplemente divertidas creadas en la historia del manga anime. Así que os doy la bienvenida a este maravilloso mundo de fantasía y emoción que hará que viajéis de forma mágica a través de la lectura, la televisión, la música y todo un sinfín de posibilidades de entretenimiento que ofrece un solo nombre, Dragon Ball. Ay. No sé si he enseñado todas las imágenes. Vale, capítulo 1. Dragon Ball, la obra. Primero voy a leeros la de aquí. Voy a leeros del señor Akira Toriyama. El nombre de Akira Toriyama. Akira Toriyama es un nombre peculiar, pues existen muy pocas personas en Japón que se llamen así, ya que es poco común y raro incluso para el oído japonés. Toriyama dice que cuando empezaba a ser famoso recibía muchas llamadas telefónicas con bromas e incluso insultos, y por un momento pensó en cambiarse el nombre artístico y usar el seudónimo de Kisaku Mizutani. Pero al consultarlo con el editor de sus trabajos, este le dijo que era una idea absurda, con nombre estúpido y que no se lo permitiría, frustrando por completo la buena intención que en el fondo tenía Toriyama. Me encanta, el editor era un mamón. Tu idea es una mierda y no te lo puedes cambiar. Joder. Empezamos. Su autor, Akira Toriyama. Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955 en la prefectura Aichi, muy cerca de Nagoya, en plena costa oeste de Japón, desde donde se dice que se puede contemplar una de las más hermosas líneas del horizonte al atardecer. Poco se sabe de su vida privada, ya que solo en contadísimas ocasiones ha ofrecido alguna entrevista. Afirma tener pánico a las cámaras de televisión, pues le asusta la idea de estar hablando para millones de personas que le contemplen desde sus casas. Por eso se inventa excusas cada vez que le invitan a un programa de televisión. Mide unos 73 metros de estatura, calza un 39 y pesa 63 kilos. Calza un 39, qué pie más pequeño, yo calzo un 38. Está casado con Yoshimi Toriyama, con quien comparte felizmente 2 hijos. Un chico y una chica. Tiene una hermana menor con la que en su adolescencia se llevaba como el perro y el gato. Actualmente ella tiene un hijo al que él adora. Se considera aficionado a los videojuegos, a los bolos y a las maquetas. Compra cientos de ellas pensando que en el futuro, cuando no tenga nada interesante que hacer, se pueda dedicar a ellas. También le gustan las reproducciones de armas, los coches y especialmente las motos. De todos los clásicos del cine japonés, su monstruo favorito es Godzilla. Y su mito cinematográfico
La Guerra de las Galaxias, Star Wars 1977, de George Lucas. Y ahora voy a hacer un inciso porque me he acordado de un amigo que le encanta La Guerra de las Galaxias, que es un friki de Star Wars, pero súper friki. Que cuando jugamos a Fortnite se volvía loco con las espaditas láser. ¿Quién es? ¿Quién va a ser? Bola de Dan. Os dejo por aquí su canal. Es un tío muy friki y muy divertido y tendríais que ver su canal. Está como una puta cabra. Besito. Pues continúo. Ahora ya me había perdido. No sé qué estaba diciendo. Vale. Le gusta ver documentales sobre animales, ya que adora la naturaleza. Algo que deja patente en su obra. Y su animal favorito es el perro. Nunca come calabazas, como yo limones, igual. Y su plato preferido es el cerdo empanado acompañado de una Coca-Cola. O sea, mira, mi plato preferido son las patatas fritas con huevos fritos. Algo normal. Pero que alguien te pregunte, ¿cuál es tu plato preferido? Y tú digas, el cerdo empanado con Coca-Cola. Perdón, pero... Uy, lo siento. Cerdo empanado con Coca-Cola de toda la vida, claro. Además, le gusta vestir de azul, su color preferido. Una de sus perversiones es coleccionar autógrafos de mangakas famosos. Dice tener un buen número de ellos, sacados de importantes convenciones a las que alguna vez ha ido. El que se lo puede permitir. Su vocación como dibujante le viene desde la infancia. Admiraba a Walt Disney y a Osamu Tezuka, al que consideraba un dios por ser el creador de Astro Boy, que fue el mayor mito manga para Toriyama y para muchos de los japoneses, convirtiéndose esta en una de las obras que más le motivaban a la hora de ponerse a dibujar. Voy a leerles lo que pone por aquí primero para luego no perderme. La tele es la tele. Este es el Astro Boy. Voy a leer lo que pone aquí. La tele es la tele. Akira Toriyama sorprendió a los críticos del sector al responder durante una convención a la siguiente pregunta. ¿Cuándo dibuja Dragon Ball? ¿Alterna su trabajo con alguna otra actividad lúdica que le permita desconectar del estrés que suponen tantas horas de trabajo para cumplir los plazos de entrega? Toriyama no tuvo ningún pudor en responder que no se permitiría ni un solo segundo de desconexión, ya que semejante lujo le impediría entregar los capítulos a tiempo. Pero lo que sí hacía era ver la tele y disfrutar de sus programas favoritos al mismo tiempo que dibujaba y desarrollaba la historia. Eso sí que es capacidad de concentración en el trabajo. Sí. Bueno, voy a continuar. Siempre fue un alumno modelo, llegando incluso a ser delegado de la clase, algo que en Japón tiene un gran mérito y es de gran relevancia social. Sus padres siempre quisieron que fuese médico, dada su condición de estudiante sobresaliente y su excelente capacidad para aprender cosas, pero nunca lograron convencerlo. Tras superar con soltura su paso por el colegio y el instituto, en 1974 se matriculó en la Escuela Superior de la Prefectura Industrial, concretamente en la especialidad de diseño publicitario, algo que de alguna forma estaba ligado íntimamente a la creación y a la invención de dibujos. Terminados los estudios sin ningún tipo de problema, fue contratado casi de inmediato por una empresa de publicidad en Nagoya, donde aplicaría los conocimientos adquiridos en la escuela. En ella se dedicó principalmente a diseñar carteles y propaganda. Era un trabajo interesante, sin demasiadas dificultades y relacionado directamente con la materia que él había estudiado, pero siempre le supo a poco. Así trabajó durante 3 años en los que la cotidianeidad de su actividad laboral acabó aburriéndole. De hecho, tal era su desgana que la mayoría de las veces llegaba tarde al trabajo, por lo que la relación con sus jefes llegó a convertirse en algo desagradable. Al mismo tiempo que el aburrimiento generado por su trabajo crecía imparable, dedicaba más y más horas al dibujo, diseñando personajes y pequeños guiones de cómic en los que desarrollaba el tipo de historias a las que posteriormente se dedicaría. Finalmente, fue su adicción, su afición, hostia, no sé leer, lo siento. Finalmente fue su afición al dibujo durante estos años
la que le inyectó el valor suficiente para dimitir de su trabajo. No obstante, Toriyama ha afirmado que, de todos modos, hubieran terminado despidiéndole, dado el grado de tensión acumulada entre él y sus superiores. De este modo, dio carpetazo a sus 3 años como diseñador de carteles y decidió intentar hacerse un hueco en la industria del manga. Para afrontar este reto, contaba con sus 2 mejores armas, su talento como dibujante y como guionista. Pero su única experiencia en este campo se limitaba a sus mangas de elaboración casera, solo compartidos con amigos y compañeros de estudios que siempre le animaron, convencidos todos de su gran potencial. Llegó entonces uno de los momentos duros en la vida de cualquier artista, salir a la calle con sus trabajos y bocetos bajo el brazo y dedicarse a llamar puerta por puerta a los distintos editores. Sin dejarse desanimar por las respuestas negativas que permanentemente recibía, trató también de abrirse paso en el difícil y competitivo mundillo del manga a través de los concursos, en los que no siempre obtuvo el resultado esperado. Por aquel entonces había dibujado su primera historia corta, titulada Awawa World, y también se le ocurrió dibujar una parodia de la Guerra de las Galaxias, en versión manga, titulada Mysterious Rain Jack. Esta última llamó especialmente la atención de un editor y ello encaminó sus pasos posteriores. Tras una dura temporada en la que se esforzó al máximo por profesionalizar su hobby, vio recompensados sus esfuerzos y sacrificios. En 1978, la revista semanal Shonen Jump de la editorial Shueisha, revista en la que Akira Toriyama acabaría publicando la totalidad de sus futuras creaciones, decidió dar una oportunidad al joven artista publicando entre sus páginas una historia corta escrita y dibujada por él, Wonder Island, comenzando así una larguísima y prolífica trayectoria profesional como mangaka. Tras la buena acogida de The Wonder Island, Toriyama realizó un ciclo de historias cortas que fueron publicadas en los números especiales de la famosa revista semanal. Estas pequeñas historias muestran el hacer de un Toriyama sin presiones, natural, espontáneo, que aún estaba lejos de imaginar ni de lejos la revolución que desatarían sus posteriores creaciones. Pola Android fue el primer manga con el que ganó un premio del público al artista del año en 1981, compitiendo contra otros 9 dibujantes. El premio del concurso incluía un viaje a Suiza, siendo esta la primera ocasión que tuvo Toriyama de visitar el viejo continente. En estos tempranos y breves guiones humorísticos tan frecuentados por Toriyama, encontramos todo tipo de situaciones surrealistas llenas de personajes extravagantes y entornos tan inhóspitos como inverosímiles. Voy a leer esto que pone aquí de Pola Android. Pola Android. Esta divertida historia de 45 páginas, número obligatorio en las bases del concurso, está subdividida en nada menos que 15 breves actos en los que se nos cuenta la historia de un peculiar taxista, Roid, que vive en un planeta artificial, Kongaragata, donde conocerá a Pola. Juntos emprenderán un viaje en una máquina del tiempo en el que llegarán a cruzarse incluso con Arale, la futura protagonista de Doctor Slump. Continúo. Además, el diseño de muchas de las criaturas creadas en este momento sería reciclado más tarde en obras de mayor envergadura. En ellas tienen lugar historias de todo tipo, detectives, samuráis, artes marciales, pero todas, de una forma u otra, comparten la misma esencia en su creación. Localizaciones inexistentes en el mundo real y atemporales que recogen un variado y extenso conjunto de personajes muy peculiares. En sus vidas, el elemento más cotidiano es el humor, que podemos percibir desde cualquier viñeta. Suelen convivir humanos y animales en igualdad de condiciones, infinidad de guiones a clásicos del cine, actores y personajes conocidos. Incluso creó una caricatura ya suya que aparece de vez en cuando en forma de lugareño dedicado a pedir autógrafos. Toriyama dotó de un estilo distintivo a todo su trabajo. Él dibujaba, escribía y seguía dibujando, mezclaba ideas, creaba situaciones caóticas y, como si de un cóctel se tratase, servía todo bien mezcladito en forma de manga, creando una fórmula
que hizo que todo su trabajo destacara sobre el resto, impactando satisfactoriamente en el público. La increíble imaginación desplegada en la recreación de estas historias cortas consagraron al autor como a uno de los guionistas de manga humorístico más aclamado. Su trabajo inyectó una bocanada de aire fresco al estilo de manga al que estaba acostumbrado el aficionado habitual. Y por eso, sin darse cuenta y casi de la noche a la mañana, Toriyama se encontró con que empezaba a construir un trono que llevaba su nombre. Pero no sería hasta el momento en que Akira Toriyama decidiera serializar una historia larga en manga, cuando por fin el autor alcanzara la verdadera fama y un puesto de altura entre los autores consagrados. Esa serie se tituló Doctor Slump y vino a convertirse en su primer gran éxito. La historia se estrenaba en enero de 1980 entre las páginas de Shonen Jump, como no, y un año después se inauguraba en el canal Fuji TV su adaptación al anime. La popularidad de esta obra alcanzó cotas sobresalientes y reafirmó para sí un hueco inamovible entre una gran masa de seguidores. Y voy a leeros lo que pone aquí de Tori Robot, al que yo no conozco. Tori Robot. Mirad qué imagen tan chula. Y ahora le... Tori Robot. Tori Robot es el nombre que Toriyama da a un pequeño personaje que le representa... ¡Ah! Es el que le representa a él. Que le representa dentro de sus propias historias. Este personaje aparece con mucha frecuencia en su obra Doctor Slump y en Dragon Ball. Coño, yo no lo recuerdo. Me he perdido. Ah, aunque en menos ocasiones. También podemos descubrirlo si prestamos atención, especialmente entre la muchedumbre que se reúne como público de los torneos de artes marciales que se celebran, a los que Tori Robot suele asistir. A partir de ahora, fijaos mejor en el público y os sorprenderá la cantidad de curiosos personajes que podéis reconocer. Para daros un ejemplo fácil, echar un vistazo al episodio 213 de Dragon Ball Z. Lo buscaré. Buscadlo. Voy a continuar. Doctor Slump cuenta la historia de Arale. ¡Ay, me encantaba! Una niña robot creada por un inventor de lo más peculiar, Senbei Norimaki. El carácter robótico de Arale es un homenaje parodia al más querido de los personajes del manga Toriyama, para Toriyama, Astro Boy. La trama transcurre en una insólita aldea, Villa Pingüino, en la que todo es posible y cuyos ciudadanos conviven con todo tipo de extraños acontecimientos. Esta historia muestra el mejor trabajo humorístico creado por Toriyama. Algunas situaciones llegan a ser tan surrealistas que pueden hacer que el lector se cuestione si está ante una tomadura de pelo o una obra de arte. Son numerosos los guiños a personajes famosos que conviven en ese particular microcosmos. El monstruo de Frankenstein, Tarzán y su mono o Superman, una ridícula personificación de Superman que protagoniza algunos de los elementos más destornillantes. Esta fórmula, humor original y fresco, hizo que el público quedara prendado de sus páginas y se convirtiera en un gran éxito en Japón. El texto de Doctor Slump es bastante más complicado que el de Dragon Ball y su traducción resultó realmente complicada, dada la gran cantidad de guiños y alusiones a la cultura japonesa, comentarios del autor y notas a pie de página que pueblan todo el manga. Es una serie primeriza y cerrada, y además Toriyama hace todo lo que esté en su mano para impedir que a sus obras se les invierta el sentido de la paginación para occidentalizar los volúmenes. En los libros japoneses, al igual que en los árabes, se lee de derecha a izquierda y que se mutilen las referencias culturales japonesas con el mismo fin. La serie Doctor Slump, en su formato manga, consta de 18 volúmenes recopilatorios que recogen el trabajo desarrollado por Toriyama desde enero de 1980 hasta agosto de 1984. Voy a leeros esto de aquí. Esta es la imagen de Arale. Y esto de aquí que pone bromas de estudio. Toriyama homenajeó en Doctor Slump al director artístico de la revista Shonen Jump, el señor Torishima, poniendo su nombre silabeado al revés a uno de los personajes del manga, Mashirito.
Este señor se habría sentido muy orgulloso del guiño, de no ser porque Mashirito es uno de los personajes más malvados que aparecen en la historia de los habitantes de Villa Pingüino. Todavía llamas un cachondo. Pues bueno. Y creo que lo voy a dejar aquí porque no se acaban los capítulos. Y en el próximo continuaré. Ya llevo 25 minutos. Y no quiero que me digáis, como en otro vídeo que hice de 1 hora y 7, que es un castigo una hora de vídeo mío. Así que lo voy a dejar aquí, en la página 17, que es el día de mi cumpleaños. Es el 17. Me gusta ese número. Y continuaré en otro vídeo próximo. Decidme si os gustan los vídeos de 20 minutos, de 30 minutos o de 40 minutos. Que según lo que me digáis, pues me iré amoldando un poco, ¿vale? Espero que os haya entretenido o relajado. Y no sé, decidme en un comentario si queréis que continúe, si hago el vídeo más corto, más largo, vuestra opinión. Así que por hoy me despido. Con un besote enorme y gracias por aguantarme. Buenas noches.